9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Operativos policiales se intensificarán las siguientes semanas, así lo dijo Luis de la Cruz, de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Así es, agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 22, también sus especialidades, divisiones, realizan operativos de identificación de personas a bordo de vehículos en distintos sectores del departamento de Jalapa, también en el interior del dicho mercado de este departamento. Esto es con la finalidad de seguir brindándole seguridad a los ciudadanos jalapanecos. Ponemos a disposición los números de emergencia 110 de la Policía Nacional Civil y el 1561, llamadas anónimas el 40-30-35-72 de la Comisaría 22 Jalapa. De la Cruz, también estos operativos han dado buenos resultados en los últimos meses en el departamento de Jalapa. Así es, efectivamente, estos operativos se realizan por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, han dado buenos resultados, se han hecho capturas. Ahí sigue solicitando solvencia al sistema 110 de la Policía Nacional Civil, donde se han resultado las mejores capturas. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.